Soy Mónica García, presidenta de la Junta Escolar. Bienvenidos a Las Familias Importan. Cada mes me acompañará como copresentadora María Casillas, mm. la directora general de Servicios a escuelas, familias, padres y miembros a la comunidad. Nuestra meta es dar información para que las familias puedan ayudar a sus hijos llegar a la graduación. El tema de hoy es la importancia de la asistencia a la escuela y el papel que juegan las familias en asegurar que sus hijos están en la escuela. Más adelante nos acompañará la directora de servicios estudiantiles, Deborah Eduardo, y Hilda Maldonado, líder del director escolar del Distrito 5, para hablar más sobre el tema. Pero primero, la oportunidad que María y yo hablemos uh, de las últimas noticias sobre servicios para las familias y los padres. María, ¿qué hay de nuevo? Bueno, nosotros en el Centro de Padres últimamente hemos trabajado mucho en preparar un documento que va a llegar a la Mesa Directiva para su aprobación y para que la adopten. Y ya le estoy dando un poco de información antes a, de todos los demás porque realmente es una es un éxito para nosotros tener la voz de unos 250 padres que nos han ayudado a formular lo que le llamamos los derechos y las responsabilidades de los padres. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, ahora vamos a platicar de una de un gran derecho y responsabilidad que tienen todas las familias y es el derecho de mandar a sus hijos a la escuela, pero la responsabilidad de ver que asistan diariamente a la escuela, porque es lo que cuenta muchísimo en la educación de sus hijos. Entonces vamos a tener uh, tiempo de platicar cómo es que el papel de los padres le ayuda a sus hijos a formular la disciplina y la atención y la dedicación a su educación, estando presente diariamente en, en, en la escuela. Sí. sí, es tan importante para las metas escolares que los jóvenes tienen que venir a la escuela. Pues, sí. Sí. Y necesitamos la ayuda de todas las familias para claro, asegurar que si sí lleguen. Claro, claro. El que no está ahí pierde ese día y ese día nunca, uh -huh. nunca va a regresar. Uh -huh. Así es de que es lo que tenemos que darles a, a, a los padres: ese aviso tan importante de que el día que se pierde nunca se recupera, nunca uh -huh. se recupera para ese niño. Así es que se perdió. Se y perdió. sobre eso vamos a hablar. Vamos a tener unas personas que van a, a, a acompañarnos. Muy bien. Y ya volvemos con la directora de Servicios Estudiantiles, Deborah Eduardo, y líder de, de directores escolares, Hilda Maldonado. Ayuda a combatir el asma infantil con un osito con un patito. Mete los peluches en el congelador para eliminar los ácaros del polvo y seca los juguetes de baño para librarlos de moho. Descubre otras formas de prevenir un ataque de asma. Llama al 1-866-NO-ATTACKS o visita noattacks.org. Ningún niño debe sentirse como pez fuera del agua. Welcome back to school from the class of 2025 to the class of 2012. We're in front of Valley Region um, High School number five, where again we welcome nine new campuses to the LAUSD family. What this means is uh, we're less overcrowded, we're more focused on children, and we're working hard to get to more graduation. We're celebrating. Not only another school year, but again, another whole set of new schools that open up. It's been 30 years for most families who have not had a traditional calendar, not even a full school year, and they're coming off of that. So this year there are 23 schools left on year round, next year there'll be three, and the year after zero. I am so proud to be part of the district today when we thank voters for investing in our students and we thank every employee for doing a little bit more this year because we know we have less employees in the family and uh, we have furlough days where every employee has taken a little bit of sacrifice to help us save jobs and together we will make it and I think that is the LAUSD way. We are the largest uh, school district that is improving the fastest. And we are grateful to all our parents who partner with us. It's going to be a great year. Bienvenidos de nuevo a Las Familias Importan. Nos acompaña Debra Eduardo, directora de servicios estudiantiles, e Isla Maldonado, líder de directores escolares en el distrito local 5. Bienvenidas. Muchas mujeres. gracias, bienvenidas. Queríamos mm -hmm. hablar sobre la importancia de asistir a la escuela todos los días. ¿Qué nos puedes compartir, Debra? Que cada día es un día muy importante, que todos los días los estudiantes tienen que venir a la escuela y los padres deben asegurar que están ahí todos los días. Es como, es como lo más importante, las reglas mayores que se les tienen que poner en cada cocina, en cada lugar que puedan ver los niños y los padres. Regla número uno, ¿verdad? Mandar a sus hijos a la escuela. Todos los días. Y a veces lo que pasa, es sabemos que pasa cosas en la vida y a veces están enfermos o pasa algo, pero deben tener una rutina todos los días para asegurar que sus hijos están asistiendo todos los días. Uh -huh. Y Hilda fue directora por muchos años y maestra también. Uh -huh. ¿Por qué es tan importante, crees, para cada escuela que tenga un enfoque en que asistan los niños? Pues más que nada cuando los maestros planean sus lecciones. Están, como se puede decir, construyendo de un día al siguiente las lecciones. Si es de que, si por alguna razón un niño falta, ya sea un martes o un miércoles, todo lo que han estado aprendiendo puede haber fallas, como dijo anteriormente, en lo que están los niños aprendiendo. Así es de que es esencial que lo más que puedan, de campana a campana, estén allí diariamente. Okay. Es muy, muy difícil recuperar toda una lección especialmente porque las lecciones muchas veces se comparte la, el aprendizaje entre grupos de niños uh -huh. así es de que no se puede replicar nunca sí. uh -huh. es como cuando leen un libro verdad um, compartir con su amigo mira a mí me cayó muy bien este perrito o lo que sea verdad platicar de eso en casa aunque estén solo están leyendo solo y no tienen la respuesta verdad la, el intercambio con sus socios, que son los otros niños que están aprendiendo. Pero uh, me importa mucho de esto de la rutina. ¿Cuál será la mejor rutina para los padres? ¿Qué es esa rutina muy especial? Porque todos tenemos rutina, ¿verdad? Nos levantamos, nos lavamos los dientes, lo que sea. ¿Qué rutina especial tenemos para recomendarles a los padres? Deben tener un horario cuando se van a dormir los niños para que tengan una noche, las ocho horas de, de um, descanso para dormir, sí. um, tener sus uniformes o lo que van a poner el próximo día listo para que no tienen el problema que no tienen la ropa limpia. Um, deben, deben también tener su tarea, su um, todo lo que tienen que llevar a la escuela listo la noche anterior. Entonces tú estás diciendo prepararse para el día claro. anterior, Ajá, para la escuela del próximo día. Uh -huh. sí. uh -huh. Y para los niños más grandes, por ejemplo, mi hijo tiene 13 años y cuando ya están más grandes se quieren hacer más independientes, uh -huh. es muy importante tal vez tener una lista de todos los materiales, todo lo que van a necesitar para el día uh -huh. siguiente, para que cuando ellos ya quieran tener más independencia, se quieran preparar solos una listita en el refrigerador o algo así que les recuerde todo lo que tienen que tener listo. Si están en deportes y el miércoles es el día de práctica de fútbol, saber que tienen que tener todo preparado el martes. Y a veces algo no así crean, ayuda. pero los niños quieren una rutina. Ellos sí. se le hace mejor cuando tienen esa rutina y saben qué esperar todos los días. Pues sí, Exacto. porque todos hemos tenido ese día que en, en inglés le llamamos un bad hair day, ¿verdad? Yo tengo casi <laughs> uno de esos <laughs> diarios. Pero para un niño, tener uh -huh. la rutina de tener un bad hair day, uh -huh. un día muy malo para uh -huh. el empiezo del día, es una cosa terrible, ¿verdad? Porque uh -huh. ya llega a la casa, a, a la escuela sí. con uh -huh. mucho yeah. estrés sí. uh -huh. y ese estrés que siente lo siente sin tener que sentirlo, ¿verdad? Sí. Si uno está preparado. Y como padres yo pienso que es lo que es nuestra responsabilidad uh -huh. de asegurarnos que tengan toda esta rutina, uh -huh. todas sus cosas, porque así es uh, la, la presentación que se necesita uh -huh. en la escuela diario, ¿verdad? Sí. Y decirlo de bueno, pues, otro modo es sí. que... Por tener una rutina, los jóvenes aprenden confianza uh -huh. y aprenden hábitos uh -huh. y aprenden la importancia de ser preparados pues para sí. tener ese éxito, ¿verdad? Claro, sí. Ellos uh -huh. van acostumbrándose no. a... ¿Qué es Muy esa preparación para sí. el deporte? ¿Qué es la preparación uh -huh. para sí. uh, las materias de la escuela? Uh -huh. ¿O para uh, si va a haber algo especial ese día? Sí, y uh -huh. esa es preparación para toda la vida. Uh -huh. claro. El niño que no está listo, que no se prepara, que no puede llegar a tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Y que tiene siempre una excusa por no asistir, ¿verdad? O llegar uh -huh. tarde. Uh -huh. sí. Ese niño llega a ser un adulto que va a tener muchas excusas, ¿verdad? Que no tengo yo... Tiempo, pero todo el mundo tiene tiempo menos uh -huh. yo, ¿verdad? Sí. Entonces no tiene su autodisciplina para manejar un trabajo, uh -huh. una carrera, ¿verdad? Uh -huh. Hasta para seguir estudiando en el colegio o la universidad, porque eso requiere mucha disciplina sí. y, y tener mucha ambición, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Y también por eso es la responsabilidad de los padres de hablar de sus hijos, de la importancia de la asistencia y también um, no hacer citas médicas o dentales mm. en, en el día que tienen los niños escuela o no deben planear vacaciones. A veces nos gustan ir a México o salir del país cuando son días escolares y no debemos hacer cosas así. Tenemos que enseñar a los hijos que la asistencia de la escuela es muy importante. Pues Entonces sí. también decir... Cuando se necesita hacer una vacación o una, uh, uh -huh. una cita uh -huh. para los doctores uh -huh. que sea en día que no vamos a la escuela sí. o después de la escuela. ¿La les que tenemos que decir a los doctores, por favor, tengan tiempo de oficina después de escuela, claro. Sí. claro que sí? Porque la comunidad claro. tiene que ayudarnos con eso. Uh -huh. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando antes nomás el doctor uh -huh. se veía de 8 a 3 o 4 de la tarde punto uh -huh. y nunca llegábamos a tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora sí muy importante los sábados sí. hoy en día, así es de que también es importante buscar qué médico, qué dentista va, va a escoger sí. que tenga ese tipo de horario. Sí. Sí. También la escuela solamente son 180 días al año. Mm. Tenemos que recordar que son ¿La mit mitad? casi la mitad mm -hmm. del año mm -hmm. ¿la mitad del para, para arreglarnos con los físicos, con todo lo demás que es importante. Sí. Y también cada, cada director, cada año tiene mm. un um, calendario escolar donde el padre puede ver todas las vacaciones, días de fiestas, días feriados que existen en el año escolar. Y así es otra forma de que los padres pueden mm. saber. Entonces es muy importante que la escuela comparta el calendario, el calendario y que les recuerde a los padres, a la Exacto, familia, sí. lo que es el, el calendario del mes y, y, del, uh -huh. y del año. Pero esto parece decir que los padres necesitan disciplina uh -huh. para ayudarles sí. a sus hijos, ¿verdad? Sí. Sí. Y, y es lo importante, ahí está la responsabilidad que ellos tienen que cumplir con la responsabilidad de ellos como padres para poder que los hijos cumplan con uh -huh. su responsabilidad. Es, es grande responsabilidad, ¿verdad? Sí. Y también tienen que tener cuidado porque a veces los niños dicen, ay, me duele el estómago, me duele la cabeza, no quiero ir a la escuela. Y uno como padre tiene que saber, mirarlos bien, si uh -huh. tienen temperatura entonces no lo van a mandar a la escuela pero si es que le duele la pancita, o me duele la cabecita no nada de eso sí, si no están, tienen que mandarlos a la escuela <laughs> y si no se sienten bien que la enfermera le mande para la casa pues ¿sí? Sí. reconocer bien. cómo es que la ansiedad se, ma se manifiesta en uh -huh. sus hijos sí. porque yo sé ¿Qué cuando... quiere decir ansiedad ¿Qué, qué, por a ejemplo qué te mi hijo cuando lleg llega a casa con una mala calificación usualmente le duele algo en el pecho ah. y solamente le ha ocurrido una que otra vez, ya lo llevé al doctor, no tiene nada malo, pero he reconocido, Ansios. porque ya tiene 13 años, uh -huh. que cuando falla en algo, le da ansiedad y, y él lo manifiesta de esa manera. Uh -huh. Me duele mucho el corazón, me duele el pecho, me duele el pecho, no sé qué tengo. Uh -huh. Respiramos profundamente, hay que relajarnos, okay. ¿qué está pasando en tu escuela hoy en día? ¿Qué pasó ayer? ¿Tienes algún examen? Estar al tanto de lo que está ocurriendo uh -huh. en la escuela, lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir. Porque muchas veces tienen ansiedad y claro, se manifiesta en, en un dolor de cabeza. Ellos todavía uh -huh. no pueden expresarse uh -huh. de esa manera. Es como uh -huh. un padre responsable que está al tanto de sus hijos, está escuchando, viendo sus, sus maneras de ser. Sí, sí, sí. Sí. Y otra cosa con los estudiantes mayores, cuando están en la secundaria, a veces los padres dicen: Pues yo lo llevo a la escuela todos los días y, y se me sale. Por, por la, y no se queda en la escuela. Y es importante como padre que uno hable con sus hijos, que se dan cuenta dónde están durante el día, que sí. hablan con los maestros para saber o cuando les llega esa llamada de la escuela diciendo que su hijo faltó hoy hablar con el con el hijo con la hija para que para saber qué fue lo que pasó por qué no están asistiendo a la escuela y que lo hagan rápidamente uh -huh. que no se esperen sí. porque parece que nos dicen uh, las investigaciones sobre la asistencia escolar que uh -huh. la rutina y la asistencia, la falta de asistencia empieza cuando los niños están muy, muy pequeños. Uh -huh. Entonces ya cuando llegan a la secundaria, a la preparatoria, uh -huh. ya puede ser algo muy uh, serio, ¿verdad? Porque sí. eso, eso después resulta en el abandono escolar. ¿Qué, sí. ¿qué sabes, uh, Deborah, sobre uh -huh. todo eso? Sabemos que la existencia es una de las uh, indicaciones más importantes si un, hijo, un, un estudiante va a graduar. Los mm -hmm. estudiantes que faltan demasiado a la escuela no gradúan, no pasan sus clases, no van a hacer lo que necesitan hacer mm -hmm. para graduar. Por eso desde, mm -hmm. desde Kinder um, sabemos que los niños que están en Kinder, que fallan mucho a la escuela, ya en el primer grado podemos ver que están atrasados académicamente. Entonces, en cada grado es importante que asisten todos los días, porque ese día que faltan, pierden uh, instrucción o enseñanza muy importante. Sí. sí. Entonces, uh, es tan importante que se reconozca, ¿verdad?, que la, el uh, rendimiento académico tiene uh -huh. mucho que ver con la asistencia empezando muy temprano. Y claro. entonces hablamos de pedir el calendario, cuáles uh -huh. son las vacaciones, tener comunicación con los jóvenes, uh -huh. de qué sucede, uh -huh. cuál es el plan, prepararnos uh -huh. para la escuela. Y sabemos que la mayoría de los jóvenes vienen a la escuela preparados, la uh -huh. mayoría. Uh -huh. o sea, creo que en Southgate tuvimos cinco estudiantes que no faltaron ni un día. De Kinder hasta Así. la graduación en el doceavo uh -huh. grado. Sí, grado. Sí, Imagínense, ¿qué sí. nos pueden decir sobre el, uh, cómo las calificaciones, cómo van los jóvenes si vienen todos los días? ¿Hay, hay diferencia? Sí, los uh -huh. estudiantes que vienen todos los días son los estudiantes que tienen las mejores calificaciones y son los estudiantes que gradúan en tiempo con su clase. Uh -huh. uh, todos los estudios que han hecho desde Kinder, el grado 6 hasta el, la preparatoria, uh -huh. sabemos que los estudiantes que vienen todos los días son los que tienen más probabilidad de graduar en tiempo. Sí. Sí. Y María, tú trabajas con todos los padres. ¿Quieren sí, que sí. se gradúen los jóvenes? Claro, todo. No hay ningún <laughs> padre que me diga, no quiero uh -huh. que se gradúe, no quiero que vaya uh -huh. al colegio. Todos quieren lo mejor para sus hijos. Pero a veces por falta de bastante atención se me hace y porque ya cuando los niños están un poco más grandecitos si, es grandecitos, si tienen sus hábitos ya un poco volteaditos, pues empiezan a faltar y lo que nos preocupa más en ese distrito es que tenemos una, un nivel de abandono escolar muy, muy, muy alto verdad uh -huh. no todos los niños se van a graduar uh -huh. y el niño que hoy en día no tenga sus, um, su, uh, completamente su high school uh -huh. verdad no puede seguir a una carrera buena no hay trabajos uh -huh. no puede entrar a la universidad se le completa la, la, la vida en completamente es una es un caos verdad sí, mm. sí, y sí. es muy difícil manejar esa vida después pero el abandono es, es difícil regresar pero no es imposible claro. Y es a y lo hay, que me quiero dirigir. Y hay dirigir. muchos servicios que tenemos para reponer todo lo que, sí. lo que ocurre si, si hacen eso. Especialmente algo muy importante que vamos a tener en este distrito el día 23 de septiembre, o sea, ah, mañana. Sí, ¿verdad? mañana. Cuéntanos de este día. Vamos a, a tener voluntarios, más de 500 voluntarios que van a ayudar a nuestras escuelas y vamos a caminar eh, y hacer visitas en las casas de estudiantes que están faltando mucho a la escuela o que ya abandonaron la escuela. Uh -huh. Y lo que queremos hacer es hablar con los padres, ayudarles, preguntarles qué es lo que necesitan para terminar la escuela. Um, queremos ayudarlos, queremos uh -huh. darles servicios. Uh, y información para que puedan regresar a la escuela y tenemos para cada estudiante, hay siempre una manera de que pueden terminar. A veces tenemos estudiantes que son padres, que tienen que trabajar que tienen cosas en su vida que les previene venir en la escuela tradicional. Y pueden venir en la escuela los sábados, pueden hacerlo en el internet. Hay uh -huh. muchas opciones y lo que queremos es que sepan que queremos que terminen la escuela y tenemos los servicios que necesitan para hacerlo. Entonces, si alguien uh, quiere uh, dar esta información o alguien, o si conoce a un joven que a lo mejor no está inscrito, ¿qué puede hacer? Pueden llamar a nuestra oficina o lo, la, la cosa mejor es ir a la preparatoria más cerca de donde viven y preguntar por ayuda, porque ahí también pueden ayud, ayudarlos para que regresan a la escuela. Y a la persona que me conteste ahí en la puerta, en el, el primer, ¿cómo se dice? El, en, el desk. Sí. No, es el es primer escritorio, escritorio que encuentro. Es sí. Deben ir en la al, 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 a la oficina de the Main Office y preguntar, hay escuelas que ten, tienen consejeras especialmente para la existencia, pero cualquier persona en la oficina pueden, pueden ayudarlos. Preguntar, quiero registrar a mi hijo, ¿quién me puede ayudar para terminar a la escuela? Y es el primer año que... ¿LAUSD hace este esfuerzo? No, ya tenemos tres años haciendo esto y tenemos consejeros que están tocando puertas todos los días porque no queremos que ningún niño se queda afuera de la escuela. Uh, yo sé por mi uh, experiencia personal que yo salí de la escuela de 15 años y empecé a tener niños a los 16, tuve mi primer hijo y yo sé que es muy difícil estar uh, afuera de la escuela y tratando de de vivir y trabajar sin educación. So, por eso quiero decir a todos que siempre mm. hay manera de regresar. Si yo lo hice con, yo tengo siete hijos, y si yo pude terminar a la gran escuela, todos lo pueden hacer. Y estamos sí. aquí para ayudarles. Pero qué gran ejemplo nos das, uh, Deborah, Eduardo. Uh, para mí es, es, una, es un gran ejemplo porque tenemos en el distrito personal que trabaja muy duro por nuestros hijos y muchas veces ni sabemos cuál es su historia. Uh -huh. Y tú te has dedicado a esta labor, a esta misión, porque lo sabes, lo conoces. Sí. Y por eso estás aquí con nosotros, para que puedas darle alguna recomendación a nuestros padres. Ojalá que todos nuestros padres pongan uh -huh. atención y que llamen a la escuela, que vayan a la escuela, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Yo quiero que todas las escuelas le den la bienvenida a, a nuestros padres, uh -huh. ¿verdad? Con la bienvenida ya los padres tienen un poco más de confianza, sí. pueden entrar, pueden hacer esa pregunta y por el bien de sus hijos también pueden sacrificarse un poco, aunque nos dé pena, nos dé vergüenza, lo que sea, mm -hmm. ¿verdad? Ellos mm -hmm. pueden seguir. ¿Cómo es que la escuela puede asegurar que un niño se gradúa, que, que tenga los créditos? ¿Qué que tienen que hacer? Por pues ejemplo, es todo cuando el llega al tanto el padre, de ¿no? todo lo que está ocurriendo con todos los niños. Eh, en este día tenemos mucha tecnología, que uh -huh. para un director es muy fácil uh, ver, la asistencia escolar diaria de los estudiantes, casi como quien dice, está nomás a su mano. Ver los patrones, lo que está pasando con todos los estudiantes. Como mm -hmm. dijo el señor Eduardo, tenemos consejeros que pueden ir a buscar a los estudiantes y regresarlos a la escuela, hablar con los padres. Um, pero mi pregunta también para los padres sería, si no están en la escuela, ¿dónde están? Pues sí, qué miedo, sí, Para ¿verdad? mí, como qué madre horror. de familia, se me hace más fácil tenerlos en una escuela con profesionales que están dedicados para enseñarles. Pues sí. sí. Tiene que tomar ventaja de eso. Sí. Sí, claro. hicieron un estudio que, que sabemos que los um, estudiantes o, o jóvenes de la edad 16 a 24 años, uno en cada cinco de la, aquí de la ciudad de Los Ángeles están en casa, o sea, no están trabajando, no están estudiando, pero uno en cada cinco de los jóvenes de aquí de la ciudad de Los Ángeles están en, en casa y, y no ha, haciendo nada. Wow. Entonces, mejor sí. ir aprendiendo algo, ¿verdad? Uh -huh. uh, no nomás por ellos, sino por nuestra comunidad. A todo nos conviene, sí. ¿verdad? Y María, uh, creo que... Hay personas que se van a salir a buscar estos jóvenes uh -huh. en los últimos días, pero todos los días, todos los días aceptamos posible. a jóvenes, todos a familias que uh -huh. vengan a decir: quiero empezar de nuevo, uh -huh. quiero a, ayuda, quiero buscar mi camino, uh -huh. porque uh -huh. sabemos que hay oportunidades sí. en este distrito, sí. ¿verdad? Para, para cualquier niño, a cualquier año, hay oportunidades. Uh -huh. También quiero agregar que no uh -huh. importa si no han dominado el idioma inglés. ¿verdad? Uh -huh. Aquí estamos nosotros ¿verdad? tratándonos es en de que español. Es muy importante uh -huh. que recuerden <laughs> sí. que eso no, no debe de ser una barrera sí. para ellos. Y que uh, sea a cualquier sí. edad, recuerden uh -huh. que nunca es muy tarde de aprenderlo. No es, no es tarde para uh -huh. tratar de mejorarlo, uh -huh. pero que eso también no, no sea una barrera para los estudiantes que tal vez llegaron a este país a uh -huh. uh, una edad más grande y no lo han mejorado. Uh -huh. Tenemos a escuelas de adultos en las noches que dan clases de, de inglés. inglés uh -huh. clases pero de inglés. es cierto, muchos jóvenes se sienten... Uh, sienten algo de ansiedad con la escuela claro, y no sí. saben cómo empezar uh -huh. o por ser, ser inmigrantes o por estar atrasados uh -huh. en las materias ¿qué les sugeres a esa persona que está con esa dificultad? Que no tengan miedo no uh -huh. hay nada que tener miedo que se puede, muchas personas antes lo han hecho y muchas de, en adelante lo van a hacer uh -huh. y si no lo hacen hoy, ¿cuándo lo van a hacer? Claro. Sí. y si claro. no lo hacen ellos, ¿quién se lo va a hacer por ellos? Uh -huh. ¿verdad? Nadie entonces sí, allí, allí señoras damas verdad se nos está acabando el tiempo oh. pero gracias a ustedes que hemos podido informar gracias. a nuestras familias un poco más porque este es un tema realmente muy importante mm -hmm. para nuestras familias ¿ok? Gracias. Bueno gracias por acompañarnos en las familias importan por favor visítenos en nuestras páginas de red families.lausd.net y parentaccess.lausd.net su participación es la gran diferencia de Mónica y de nuestras invitadas, las grandamas aquí. Nos vemos el próximo mes y recuerden, las familias, claro que importan.